Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Rocola en la estación Freak. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy por aquí, fíjense, no he tardado en volver para hacer su correspondiente chatarrita a Jeff Beck, ¿no? Yo no soy mucho de hacer bueno, homenajes por fallecimiento y todo este tipo de cosas, porque a veces son como una obligación, ¿no? Estás como atado al hecho de que tienes que hacerlo porque falleció fulanito y tal, ¿no? Y a mí me parece que las cosas se hacen definitivamente en vida, si puedes hacerla. Si no la hiciste, bueno, está bien, la haces en el momento indicado, y además está todo el mundo como haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Jeff Beck he querido hablar, no porque yo sea un amplio conocedor de la discografía de Jeff Beck, que no lo soy, ¿no? De hecho, hay muchísimas cosas que me he perdido de la música de Jeff Beck, pero lo descubrí de una manera particular y quiero hablar del disco con el que lo descubrí, que aparte me encanta, y es este que está sonando a continuación. Se llama Rogue and Ready, salió en 1971 y lo que escuchamos es la canción número 2 de este disco llamado Situation. Compré este trabajo, me acuerdo, hace muchos años, mucho, cuando tenía 20, por ahí. Yo creo que por ahí 20 años, 20 algo. 20 y tantos pueden ser. Lo compré en una tienda de segunda mano en Venezuela, cuando estaban en el boom de las tiendas de segunda mano. Y bueno, lo compré básicamente porque en la batería estaba Coxie Powell, que era el que yo conocía de toda la gente que estaba ahí. En una época en la que yo era más heavy, trash, más, iba más de ese rollo, ¿no? Algo de progresivo, quizás, más progresivo, trash, heavy. Pues un disco bluesero, que creía yo que podía ser bluesero, con Coxie Powell en 1971. Y dije, coño, vamos a escucharlo. Porque eso sí, siempre yo he tenido curiosidad para escuchar música, ¿no? Me llevó una sorpresa porque, aparte, es un disco donde, claro, la guitarra brutal, ¿no? Jeff Beck es tremendo guitarrista, que me enteré al escuchar el disco, ¿no? Es un trabajo en conjunto, pero es un sonido que no me esperaba. Porque este disco de Jeff Beck, que viene a ser el primero de la segunda encarnación, ahora explico esto, de la banda, es un disco más apegado al soul, al rhythm and blues y algo de jazz, ¿no? Se puede decir que es importante porque es el primer disco donde el tipo empieza a meterle al jazz, donde se ve el comienzo, posiblemente el comienzo, ¿no? Es un disco que viene a romper lo que él venía haciendo con su anterior concepción de banda. Él viene con los Yardbirds en un periodo de, no sé si son 20 meses, estuvo poco tiempo, junto a Jimmy Page, monta su propia banda. Esa banda incluye a Rod Stewart y a Ronnie Wood en el bajo, y con ellos graba dos discos, ¿no? Esos dos discos funcionan muy bien, son unos clásicos, Truth y Becola, y sucede y acontece que, bueno, empiezan los problemas internos y deciden irse a montar Faces, Rod Stewart y el señor Ronnie Wood. Por el camino había un proyecto con Bogart y con Carmine Appice, y se paraliza todo porque tuvo un accidente de tráfico Jeff Beck, donde se parte el cráneo. En ese interín, 2 años recuperándose, el tipo, bueno, monta su banda, evidentemente, después de 2 años en la recuperación. Y esa banda es esta que estamos escuchando. Y por supuesto, una banda totalmente diferente en el sentido de la música. Bueno, no sé si totalmente diferente, pero sí, definitivamente tiene cosas que no tenían. Por el camino también pierden otras, definitivamente, eso sucede. Agarran una cosa y dejan otra. Eso a los críticos no les gustó. Yo no sé, como no viví esa época, 1971, apenas estaba yo pidiendo que me pusieran pañales, pues a los críticos posiblemente están esperando un rollo más blues, más bluesero, que era lo que él había hecho, ¿no? Y se decía que habían perdido el camino, que no se sabía muy bien qué hacían, dónde está mi blues que se me perdió. O sea, todas estas vainas que dicen los críticos a veces, que son sacadas de madre totalmente, que uno dice de verdad, ¿no? ¿Qué estaban pensando, ¿no? A veces pareciera que simplemente se decepcionan con algo que no les gusta y van directa a la vena. Sobre todo los críticos de antes. Si antes eran más duros, ahora tendemos a ser un pelo más suave, ¿no? Pero bueno, las críticas hay que tomarlas como lo que son, la expresión de alguien en un momento indicado, ¿no? Entonces eso cambia, ya les digo, yo puedo leer una vaina que escribí hace 3 años y ahora escribiría una cosa a lo mejor diferente, ¿no? No más seguro. La cosa es que, al contrario,
podemos decir que aquí sí tenía claro el camino, o sea, Jeff Beck tenía claro el camino. De hecho, tan claro está que fue la primera incursión dentro de ese sonido jazzero que podía llevarlo, que bueno, que después explotaría hacia otras vainas en discos como Blow by Blow, por decir uno, ¿no? Wire, hay otro que también que es brutal. Evidentemente esto es distinto a lo que Jeff Beck volvería a hacer más adelante, ¿no? De hecho, con esta concepción de banda sacó nada más dos discos. Llegó a reunirse de nuevo, ir y venir algunos músicos y tal, sobre todo Bobby Tensch, el vocalista, pero dos discos. Y este creo que es el que más me gusta a mí. Aparte, una de las cosas que me gusta son los músicos. Esto es una banda, más que solamente Jeff Beck haciendo una demostración de calidad musical a nivel de guitarra, ¿no? Max Middleton, el tecladista, es un tipo relativamente era novato cuando salió a sacar música con Jeff Beck y es un trabajo tremendo, genial, a mí me parece brutal, ¿no? De las cosas que más me gusta, por supuesto, Austin Powell tiene un sonido, una pegada que no es que sea una pegada brutal como la que tenía en Rainbow, como la que tiene en Michael Schenker Group. Es una pegada que va en consonancia con la música que estás escuchando. Y el bajista, que se me fue el nombre, se llama Clyde Chapman. Es un bajista que además después ha tenido mucha experiencia, igual que Bobby Tench. Bobby Tench, aparte es guitarrista y ha hecho infinidad de cosas, ¿no? Toda la banda en sí misma está muy conjuntada. Y es muy interesante que también las canciones son todas de Jeff Beck. Cosa que no sucede habitualmente o no sucedía habitualmente en sus discos. De hecho, en discos siguientes tomaría prestadas canciones de otros músicos, como por ejemplo Stevie Wonder. Creo que versionó cuatro canciones de Stevie Wonder. Pero en este disco no, este disco todas sus canciones, todas las canciones son de la excepción de una que se llama Max Stone, que es de Max Middleton, del tecladista, ¿no? En ese sentido me parece un disco excelente. A mí me trae muy buenos recuerdos. A veces me pongo a pensar qué es lo que podía llevar a un carajo que le gustaba el heavy metal, el thrash, las portadas de ese estilo, a comprarse un disco con esta portada. Y que haber acertado, ¿no? Porque la portada también tiene lo suyo, ¿no? No era la portada más llamativa. Pero evidentemente, o definitivamente, creo que lo que me llamaba la atención era el hecho de que estaba Coxie Powell allí, ¿no? Y un músico mueve montaña. Yo he comprado discos porque he visto músicos que participan en el disco. ¿Cómo no? Recuerdo a Fifth Angel con el baterista Ken Mary. Pero bueno, ese es un ejemplo. Amigas y amigos, no soy un amplio conocedor de Jeff Beck. Me gusta su música. Tengo algunos discos de él. Pero este es el que mejor recuerdo me trae. Y estoy seguro que no mucha gente va a hablar de él. Con los años se ha ido reivindicando este disco. Pero en su momento fue muy criticado. Y bueno, por eso quería traerlo. Espero que lo hayan disfrutado. Les recomiendo que lo escuchen. Si les va el rollo, pues el rollo. Rock mezclado con rhythm and blues, con soul y alguito de jazz. Cuídense, nos vemos y rock and roll para todo el mundo. Bye.